En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. La 11ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia depara sorpresas, estrenos internacionales y nacionales, así como cineastas, actores y directores de prestigio invitados en la semana del 18 al 27 de octubre en la capital michoacana. La película Gravedad, de Alfonso Cuarón, será la encargada de inaugurar el evento. Tendremos el privilegio de contar como invitado de honor al maestro Alejandro Jodorowsky, que nos acompañará para presentar un ciclo de sus películas que incluye el estreno en México de su nuevo trabajo, La Danza de la Realidad. Un total de 89 obras se presentarán a competición en esta edición del Encuentro Cinematográfico a fin de hacerse acreedores a El Ojo, obra de Javier Marín, y los 150,000 pesos por categoría que lo acompañan. Este año la participación será de 43 cortometrajes, 23 documentales, 11 obras michoacanas y 12 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana como Oaxaca, Baja California, Veracruz, Guerrero, Puebla, Michoacán y el Distrito Federal. Asimismo, se exhibirán estrenos de filmes nacionales. Contaremos con los estrenos mexicanos de Espectro, de Alfonso Pineda, Guten Tag, Ramón, de Jorge Ramírez Suárez, Pares y Nones, de Gregorio Carrillo Vázquez, y Iri Maraey, de Juan Carlos Valdivia. Representaciones del séptimo arte de otras latitudes también convergerán en la capital michoacana. Con Amor Índigo, de Michel Gondry, Behind the Candelabra, de Steven Soderbergh, Luis de Warmest Color, de Ari David Cachiche, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, es justamente este año, Blue Jasmine, de Woody Allen, The Grand Master, de Wong Kar-wai, Jeanne Jolie, de François Ozon, Inside Lewin Davis, de los hermanos Cohen, de Selfie Giant, de Claude Bernard, y The Counselor, de Billy Scott. Además de la selección de la Semana de la Crítica de Cannes, los programas paralelos y otros reconocimientos, el Festival Internacional de Cine de Morelia homenajeará al autor michoacano José Rubén Romero. Con información de Fátima Paz Informa, Quasar TV.